Nos vamos a imaginar que estamos en una boda en Esmirna, en Turquía. ¿Qué pasaba en esas bodas? Bueno, era la fiesta total, ya empezaban 10 días antes. Igual que en Mazaricos, que en Coruña, ¿eh?, que también empezaban así como 10 días antes. Pues en Esmirna tuve la suerte de conocer a un grupo de mujeres sefardíes que me contaron pues, cómo era ese ritual de las bodas, ¿no? Todos los pasos que se seguían. Me enseñaron este maravilloso cantar y automáticamente me transporté mentalmente desde Esmirna hasta Arcos, en Mazaricos, en Coruña, donde había entrevistado poco tiempo atrás a unas mujeres maravillosas que me cantaron también un canto de boda y que me hablaban pues, de esa importancia social para la comunidad que tenían esas ceremonias, ¿no? Uniendo estos dos mundos que tienen en común muchas cosas, me viene a la cabeza la idea de proponer esta canción como la llamada de atención para poner encima de la mesa la necesidad social de los ritos, ¿no? Porque hoy en día, sin darnos cuenta, vamos abandonando esos ritos que acompañan al ciclo de la vida, de modo que este canto de boda pues, pretende ser pues, eso, una reinterpretación de esos ritos que se van perdiendo en el camino, pero que tan necesarios son. Oh, no, y vos, mercado.